Mari Mari con Puché, Mari Mari Pulamien. Buenas noches a todas las hermanas, hermanos, a los niños, a las autoridades de esta comunidad. Buenas noches, nuestros saludos al Gurú Maharaj, que nos decían que este era su día. Y bueno, dedicamos nuestra danza también, nuestra palabra. Y nosotros somos un grupo de Santiago. Nos costó harto llegar, pero llegamos finalmente. Y venimos aquí con el Raquiduam, que es más que el pensamiento del pueblo mapuche, a compartir con ustedes también de esta actividad, de esta reunión. Y bueno, este es un día para los pueblos originarios muy significativo, el 12 de octubre, es justamente un día de recuerdos, de reflexiones y de acciones en torno a los derechos del pueblo mapuche. Y a pesar de esta larga historia, ya son 515 años de que llegó el hombre europeo aquí a este continente, el pueblo mapuche sigue existiendo, sigue vigente su idioma, que es el mapudungun, el habla de la tierra, siguen vigentes sus autoridades originarias, que son loncos, machis, huelquenes, huaypices, sigue vigente su religión, cuya ceremonia, una de las más importantes, es el guillatún, y vigente su organización política, social, el LOF, la comunidad, como la comunidad que está aquí, y en fin, muchos aspectos de su cultura siguen vigentes. Y bueno, nosotros vamos a dar a conocer algunos aspectos a través del purrum, a través de la música, a través de la palabra. Vamos a seguir entonces con el trael purrum, que es una danza de pájaros, que recuerda la primavera, el pegum, como se dice en mapudungun, y el enamoramiento de los pájaros en esta época. Thank you.
se preparan para usar las picas.